Hola, hola a todos los aficionados de Euforia Deportiva. Buenas noches. Buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a la señal más eufórica del fútbol nacional. Estamos en vivo a través de Euforia Deportiva. Buenas noches, señor Elías. Bienvenido a la señal más eufórica. Buenas noches, Luis, y buenas noches a todos los amigos que se han conectado a la señal más eufórica del fútbol nacional. Nosotros ya estamos listos, Luis, para hablar de todo lo que pasó este fin de semana en el fútbol nacional. Ya está, que casi que arranca lo que es Liga de Ascenso. Falta todavía para que arranque la segunda división, pero la Liga Primera, Luis, ha arrancado y arrancó con todo. Los sorpresas por ahí, desilusiones para otros y gente que quedó a deber en el inicio, en el arranque de este torneo. Entonces, pero lo tuani, como decimos nosotros, es que ya comenzó el fútbol. Y mañana hay fútbol, el miércoles hay fútbol, el jueves hay fútbol, el fin de semana hay fútbol. Va a estar interesante lo del partido de mañana, Luis. Mira qué bonito, mañana le toca jugar al equipo del Diriangén en instancias internacionales, y el miércoles ahí nomás de voladas, le toca jugar contra el HH por Sebaco. Entonces, imagínese usted. Bueno, un saludo a toda la people que ya está reportando sintonía. La gente le encanta, Elías, disfrutar con Euforia Deportiva, porque nosotros siempre estamos interactuando con la gente. Como siempre, Elías, hay gente que se pone inconforme, hay gente que nos saca memes, que semana a semana está hablando de nosotros. Pues nosotros, muchas gracias a nuestros compadres, gracias por estar siempre atentos, no pasa nada. Por cierto, quiero enviarle un saludo eufórico a la gente de Rivas, especialmente a la gente del Génesis Rivas, quienes nada más y nada menos escogieron a la gente de Euforia Deportiva para modelar su camisa. ¿Qué les parece? Tremendo uniforme que van a estrenar la gente de Génesis Rivas, un proyecto bastante prometedor, ilusiona a la gente en el sur, así que póngale ojo al Génesis Rivas, ¿oyó? Póngale ojo. Sí, Luis, mira, dice, a ver qué dicen aquí de Sebaco. Muchos andan vulgareando a Sebaco, deberías de comparar plantilla, a ver cuál es la más cara, y Estelí es un equipo de CONCACAF, así que le ganó a ellos el Columbus. Bueno, para mí no es sorpresa, Luis, ya vamos a hablar de eso. Mire quién está ahí, la señora on fire. TikToker, señora. Saludos, crack, un saludo para David Vargas, el niño ganador del premio al fanático más eufórico. Así deberían de haber puesto a eso, Elías. No es al fanático de Elías, no es al fanático más eufórico. Nosotros lo rebautizamos. Wilber el Flaco Centeno, saludos eufóricos desde Jalapa, somos ART, hashtag. El sombrero, ¿qué lo hizo, señor? Yanni, saludos, me mandan, gemelo. Ya se viene lo bueno, Mauri Pixel, siempre presente. Bueno, señor, es que usted no aparece por acá, y hey, ¿cómo le vamos a mandar saludos? Hasta ahora lo estamos viendo de nuevo en esa foto estilo Rubén Darío en el teatro, iba a decir, en el estadio. David Vargas siempre activo, ahí está, Elías. Salúdeme, un saludo para José Aguilar. Un saludo a usted, me gustaría, Elías, que viera el rostro de la señorita que tengo acá, enojada porque no le hemos enviado saludos eufóricos. A Cristel Darián Gaitán, la goleadora de la Academia de Fútbol. Si la niña hubiera existido en el tiempo de la Musical y la Radio Tigre, hubiera fundido los teléfonos. Por supuesto que sí, por supuesto. Hay muchas noticias, fíjate, Elías, hay muchas noticias. Usted sabe que nosotros somos chismosos, o sea, siempre estamos viéndole, tomándole el pulso a las redes sociales, dándonos cuenta de las cosas hasta que no debemos darnos cuenta. Un saludo desde Rivas. Saludos eufóricos, también un saludo al profesor José Ariel Velázquez. Saludos, hermanos, desde el Sauce. Un saludo eufórico a toda la gente del Sauce. Ya les dije a los del Sauce, yo, Elías, cuando adoquinen el camino que va hacia Estelí, los sauceños dejan de ser leoneses, los sauceños se olvidan que existe León y pertenecerán a Estelí, simple y sencillamente.
Vamos Silo Tepel, la barra Ultrasur lista para acompañar al Silo en todo el territorio nacional rumbo a la primera división. ¿Extraña usted a esa barra, Elías? Sí, era muy colorida, tenía muchos, muchos seguidores en el Pedro Selva, creo que jugaban, si no mal recuerdo, ¿verdad? Saludo a toda la gente de Matagalpa. Bueno, ahí está el amigo. No son gratos, somos recontra gratos, señor. Somos recontra. Saludos y bendiciones siempre. ¿Cuándo inicia la tercera? Creo que una semana después, ¿verdad, Elías? Un saludo a Lucho, bendiciones. Saludos a Johnny Samuel Huete Castillo. Había desaparecido Johnny. Pero bueno, saludos. Ahí está el center fielder de Somos Tío. Bueno, saludos, hermanos. Un saludo eufórico a Durley Pereira. ¿Van a estar presentes en el juego de mañana? Por supuesto que sí. Vamos a hacer una previa de todo el rollo como ustedes. No hay ni uno, dice. Un saludo eufórico. Tal vez le ganamos al Diriangén por lo que viene débil del juego de mañana. Yo creo que le van a echar a la banca, Juan. También un saludo para Brian Escorcia. Un saludo para Nimrod Calderón. Vamos a parquear un poco ahí los comentarios, Elías. Yo, por mientras, solo quiero mostrarle una lámina. Inició la Liga Primera. Inició y de qué forma ha iniciado, porque hubieron goleadas, hubieron sorpresas. Hubo de todo en este inicio de torneo de Liga Primera. Y a como era de esperarse, Elías, mucha expectativa, mucha expectativa. A la gente le encantó que Liga Primera haya roto relaciones con Sportfic, porque volvió el fútbol a los hogares nicaragüenses, porque tuvieron acceso desde sus dispositivos móviles. Entonces fue un gran inicio para la Liga Primera. Ojalá se den cuenta y entiendan pues que acá en Nicaragua no da para privatizar el fútbol y peor pague por ver. Solo ya sabe usted dónde. Así inició la jornada 1, Elías. El Diriangén le ganó al la UNAM Managua con lo justo, 2-1 en contra de los universitarios acá en la capital. Hay mucha gente que se conforma y dice que Diriangén ganó y sacó los 3 puntos. Hay otra gente que no y dice que no gustó. Y bueno, el Real Estelí le ganó 4-0 al HIH Sport Sebaco. Pudo haber expandido más esta goleada el conjunto norteño en contra de los cebolleros, sin embargo, quitaron el pie del acelerador la gente del Tren del Norte. El Walter Ferretti le dio la bienvenida en la capital al conjunto del Real Madrid, 4-1. ART de Calapa, Elías, 1-1 en lo último ante el Club Deportivo Cotal, Derby Segoviano. Y el Managua, el fiasco de la semana, el fiasco del inicio de la jornada, 0-1 en contra del Juventus Football Club. ¿Qué le ha parecido, señor Elías? Yo creo que, Luis, la única sorpresa de la jornada, el fin de semana, es la del Managua Football Club en contra de Juventus. Por ahí el clima y el pantano bridge, como le decían al estadio de Chelsea, es el pantano de allá de Jalapa, por cuanto llueve es imposible mantenerlo en óptimas condiciones. Sumado a eso jugó la sub-20, terminan igualando un partido que prácticamente lo tenían perdido. Aún con el empate le sabe a derrota a la gente de Jalapa, Luis, porque jugaron casi que todo el segundo tiempo con un jugador más. Entonces, pero yo creo que la única sorpresa de la jornada es el equipo de Juventus ganándole al equipo del Managua Fútbol Club. Ferretti, Luis, sin hacer mucho, mucho ruido. Imagínate, pues, le pegaron una contundente al Real Madrid. El equipo del Estelí puso en su lugar al HIH Sport Sebaco. Imagínense. Hay muchas noticias, Luis. Fíjate que me están escribiendo al interno. Y por ahí nos dice que la gente del ART Jalapa ha sancionado a Eric Alcázar con cuatro fechas. Habría que confirmar. Sí que recientemente estaba chateando con este jugador, Eric Alcázar. Nos saludamos, pero no me habían dicho, no me comentó que
o tal vez no sabía, pero dice que la gente que en la página oficial de la RT Jalapa está la publicación que ha sido sancionado con 4 fechas, el jugador colombiano Eric Alcázar. Tenés apagado el micrófono. Un saludo desde Cebollalandia. Un saludo para toda la people de Estelí. La buena y no la tan... No es que no nos quieren también. Un saludo. Yo fui el fanático, sí. Lo recordamos muy bien. Mira, Yeltsin Espinosa, qué clase de testamento. Ahí lo vamos a resumir, ¿oíste, Yeltsin? Nos tapás toda la pantalla, mi hermano. Pero bueno, un saludo eufórico para Yeltsin. No sé por qué siempre a esta hora... siempre empiezan a ladrar todos los perros de este lugar, fíjate, no sé. No tenés confirmado, Gaitán, ¿cuándo es el juego de Copa de Sebaco versus Dirian Kane? ¿Es jueves o viernes? Confirmen. Bueno, es ilógico que sea en esta misma semana porque va a jugar en contra del maratón mañana. Es el jueves el partido de Dirian Kane visitando al HH por Sebaco, lo que no se sabe dónde, Luis. No ha confirmado la gente de Sebaco. Bueno, Elías, arranquemos. El partido inicial de la jornada 1 lo llevó a cabo el Dirian Kane en contra de la UNAM Managua en el Estadio Nacional. Inicia la jornada con estos dos equipos. La UNAM Managua, creo, Elías, que se adelanta en el marcador. Sí, se adelanta en el marcador. ¿Sí? Nosotros estuvimos ahí, la lluvia nos dejó locos, pero bueno, se adelanta con gol de Almeida. Gol de Almeida. Que por ahí quiero poner de referencia a este jugador y la diferencia entre la UNAM y Sebaco, que son equipos debutantes en la Liga Primera, pesarlo. ¿Por qué uno tuvo un resultado y por qué el otro fue más catastrófico? Pero bueno, la UNAM, Elías, si bien es cierto, no anexó grandes contrataciones en este torneo, pero bueno, anexó a este muchacho Almeida en la zona defensiva, quien es un zorro viejo, conocido del fútbol nacional, inicia el torneo con gol de cabeza y aportándole en la defensa. Sabemos que tiene problemas de carácter el tipo, de control de ira y todo el rollo dentro de la cancha, pero bueno, se cae la UNAM Managua porque una vez más el conjunto de Dirian Kane, Elías, no estaba gustando y no estaba teniendo resultados en contra del conjunto universitario. Todo cambió cuando Jason Down le hace una jugada, una falta monstruosa a Alexander Zúñiga. Hay una gente que dice que no es falta, hay otra gente que dice que sí. Yo tuve la oportunidad de revisar un video desde otro ángulo y sí, Elías, le deja ir un zapatazo, más allá de que le exagera Zúñiga, pero es roja. Pero hay que decirlo también era roja la de Fletes en contra del jugador de la UNAM. Si sos riguroso en contra de uno, también tenés que ser riguroso en contra del otro. Ahí se le benefició a los caciques del Dirian Kane en no haber expulsado a René Huete. Era roja para Huete, era roja para Jason Down. Esto hace que el equipo universitario se caiga totalmente, en lo cual viene a remontar los caciques del Dirian Kane y con lo justo logran ganar en su primer partido. Muy mal, Eli. Te escucho. Tengo que decirte de ese partido, Luis, que por ahí tuve la oportunidad de conversar con el director técnico de la UNAM Managua, y el profesor me decía, no, que el árbitro nos echa a perder el partido, la temporada. Yo honestamente no había visto la jugada, Luis, y después cuando veníamos de camino a casa la vimos y dijimos, no, aquí se equivocó el profesor Miguel, porque quien lo termina echando a perder es el propio defensa, el muchacho este Jason, que es un muy buen defensa, hay que decirlo, Luis, pero le termina ganando la calentura y se va muy muy bien expulsado, Luis. ¿Iba a decir algo? Un saludo para Junior Escobar, un saludo para él, pero eso de fuerza Sebaco, no sé por qué, yo le aceptaría al amigo fuerza Sebaco. Estamos con vos, siempre con Sebaco. Cualquier cosa, pues, en apoyo a su equipo, pero fuerza. No le entiendo. El CD26 de Carazo Rosario a tan solo 90 minutos para ser un equipo de primera división en fútbol sala. Aunque saludos eufóricos gemelos, y que decían que no miraban
futuro a la Juventus. Bueno, no hay que cantar victoria. ¿Sorprendió? Tampoco. Sorprendió, pero... sí. Es la primera jornada, Luis. Sí. Entonces, te digo, Luis. Te escucho. Qué bueno, Luis. El bien siempre triunfa encima del mal. Eso, que le quede claro a la gente, Luis. Mira, dice, saludos, don Luis y don Elías, ansiosos por verlo pronto en un partido de mis Águilas. Así estuvimos ayer de irnos a San Rafael del Sur, Luis, donde jugaron las Águilas. ¿Cómo habrá salido? Ya pronto se nos da. Orlando Mendoza, saludos, bro, son unos cracks. Ariel Antonio Espinoso, saludos desde Matagalpa. Lo que pasó el día sábado no fue una sorpresa, sin cuestión de ofender a nadie. Desde el minuto uno se pudo observar la diferencia, falta mucha tela por cortar, pero Sebaco tiene que levantarse o sí. Ya vamos a hablar del Sebaco, Luis. Solo para cerrar, Diriangén, Unán Managua. Por ahí hay gente que dice, no, que ya los tenía acorralado el Diriangén al Managua, pero no, Luis, jugar con uno menos no es así nomás. Y durante todo el segundo tiempo, este muchacho de Jason Dow se quedó sin jugar. Por ahí también no es un secreto lo letal que anda este señor Robinson Luis. Entonces, mira, oye, Elías, dile a Jeffrey Moreno que pague la deuda que tiene en Estelí. Bueno, no sé de qué habla. Saludos para la muchacha fanática del HH Export, Mariette. Bárbaro ese David. ¿Ya tiene listo el partido que van a transmitir en Liga de Ascenso? Simón, diría. Elías, diga. Para finalizar, es lógico que los caciques del Diriangén vengan down. La pretemporada de los caciques fue pésima. Se fogearon con el Solotlán, con Rivas, con equipos, Elías, totalmente bajos de nivel. Es feo decirlo, pero no a la categoría de primera división. Entonces, por ende, estás viniendo a adaptarte otra vez al fútbol. Mal planificado, fíjate. Yo, la gente en Diriamba dirá, qué atrevido. Si nos equivocamos, nos equivocamos. Porque hay gente ahí, Elías, recontratonta, que dice, no, es que esto hablan solo en contra de la gente del norte o solo en contra del Estelí. No, Elías, nosotros siempre hemos dicho las cosas. Siempre. Es más, para muestra un botón. Usted estaba la otra vez en la grada norte del Estadio Nacional, del proyecto Estadio Nacional, estaba la gente del Ferretti, una barrita como siempre ahí, usted ya sabe, y empezaron a ofender y a decir cosas, cuatro pelagatos prácticamente, pues, a hacer ruido prácticamente al estadio, que Euforia Deportiva, pa, que no sé qué. ¿Por qué? Porque salieron en un canal local, por pleito. ¿Y quién lo grabó eso? Fuimos nosotros. Nosotros lo vamos a decir siempre. Ah, no, pero aquellos se enojan porque... Por ahí, Elías, te lo digo así claro. Yo vi a dos personas de la prensa esteliana dándole recomendaciones a los cebaqueños que no vengan a ofender, que no vengan a molestar. O sea, dándole cualquier tipo de instrucciones a la barra cebaqueña, pero no dan instrucciones a su misma barra. ¡Qué lindo! Digo, o sea... Dale instrucción a tu barra, si sabes lo que es el problema, te escucho. Yo siempre lo he dicho, Luis, y si molesta, ¿por qué me importa a mí? Te lo digo, eso es lo malo de cuando salen páginas de Facebook, gente aficionada o fanático de equipos locales, porque eso los pone así, mira, ciegos completamente, y no los deja ver más allá de la realidad, de las cosas que pasan. Porque mira, yo te voy a decir algo, si te la vas a jugar o creer en el cronista o que andas siguiendo el fútbol, tenés que ser crudo y realista con lo que pasa. Si, bueno, pero ¿qué pasa? Le gana el fanatismo por su equipo local, y no solamente en el norte, Luis, puede pasar en el sur, puede pasar en cualquier parte, pero es normal esto. Porque mira, comienzan siguiendo el equipo local, dando noticitas así del equipo local donde viven, y después ya salen en vivo. Entonces, pero, o sea, tenés que ser bien responsable, Luis. Tenés que ser bien responsable a la hora de que vos vengas a decir cualquier locura. No sé, pues. Un saludo eufórico, pues, para todos. Sí, y bueno, nos vamos a este partido. Ya lo dijimos, Diriangén. No carbura, diría ya, usted sabe quién, no carbura, dirían, ¿eh? Más allá que los jugadores quieran decir, no, que no pasa nada, que no se ponga loca la gente,
vamos a hacer el trabajo. Pero bueno, la mala noticia para Adrián Hen es que le toca competencia internacional mañana y en contra de un conjunto hondureño. Entonces, así como jugó Adrián Hen, y yo tengo que decirte algo, Elías, fíjate, yo hoy logré ver que Adrián Hen estaba haciendo pesas en unas fotos que subieron, pesas, Mosquera con pesas, Justo Lorente con pesas. Digo, más allá de que me digas que son bajo el peso que estaban utilizando, pero vas a un partido mañana y estás cargando a los jugadores. No sé, pues, la verdad, no sé. ¿Y por qué digo esto? Porque al ver el planteamiento táctico siempre te encontrás que Flavio da Silva, el brasileño, está inventando, pues, poniendo a Bernardo Laureiro de contención, a ¿cómo se llama? Jonathan Pacheco de lateral, a Zúñiga lo hace entrar hasta que ya está con el agua al cuello, Luis Fernando Coronel como un 10 o alguien que te traslada el balón, un sinnúmero, el Cumbo en la banca cuando fue el mejor jugador del torneo pasado, de Liga Primera, en la banca. Entonces, decir, el señor evidentemente no se cansa de inventar y de estar probando, es laboratorio de Flavio da Silva. Entonces, si te pones a estar inventando así, lógicamente que te vas a equivocar. La gente en Dirian va a estar así, mira, así para el partido de mañana, porque yo sinceramente yo no veo. Por ahí Luis Carlos nos preguntan, ¿quién es favorito mañana? Yo digo que el favorito es el equipo hondureño, por supuesto. ¿Tiene posibilidades, dirigen? Muchas, tiene, porque el fútbol hay que jugarlo, y qué bien le vendría el fútbol nicaragüense que ganara el equipo del cacique de Dirian. Pero la realidad es otra, Luis, lo que hemos visto en este arranque, por lo menos en estos dos partidos. Ahora, hay que hacer una pausa ahí, Luis, y marcar la diferencia, que el Dirian se va a acomodar en la temporada. El problema es lo que le toca ahora mismo. No tiene tiempo, y los agarraron, como dicen en el Cuenca, con los pantalones abajo. Ahora están cruzando los dedos, y la gente diría, va, lo sabe, hombre, la gente diría, va, lo sabe, porque son futboleros más que nadie en este país. Y bueno, ahí está el termómetro, la gente en la calle, a esa gente no se le engaña. Bueno, en el nombre de Dios, que el nombre de Dios, el nombre que Dios olvidó, bueno, el hombre, perdón, Elías, el otro partido fue el día sábado, o la noche del sábado, en el Estadio Independencia. Había mucha expectativa. Por cierto, yo quiero resaltar algo. Qué bien que la gente de Sebaco nunca deja solo a su equipo, Elías. Yo puse algo en mi Facebook, dije, parece local Sebaco, porque el estadio de Esteli estaba vacío, pues. Alguna gente, pues, pero si en Managua, nosotros lo hemos dicho, el Ferretti no tiene gente, el Managua no tiene gente, Juventus cuando juega acá no tiene gente, lo hemos dicho, no es ningún secreto. Pero bueno, el Sebaco el sábado abarrotó parte de la grada norte del Estadio Independencia, como siempre, pues la barra de Sebaco hay que respetarla en el sentido de que acompaña siempre al equipo. Pero bueno, rápidamente, Elías, podríamos decir, los sentaron de trasero, para decirlo en una forma diplomática, rapidito a los cebolleros, Elías. Mire, hay que reconocerlo y hay que decirlo en público. El martes que jugó Sebaco en contra del Dirian Hen, nosotros hicimos comentarios y fuimos fuerte en contra del Sebaco, el planteamiento táctico, de que no tenía esto y el otro. Y la gente empezó a caer a palo. Bueno, quitémoslo. ¿Para qué? Ya estuvo. Pero ¿sabes algo, Elías? Estuvo mal, por cierto. Malísimo. Hoy más que nunca me arrepiento de haberlo quitado. Porque fue lo que dijimos. Y ahí está la gente de Sebaco, que la gente en Sebaco ha mostrado mucho cariño. Y es recíproco también. Pero Sebaco, lo dijimos, y vayan a revisarlo en los programas de la semana pasada, Sebaco es un equipo que va a sufrir constantemente en todo el torneo. No se hagan ilusiones, muchachos. O sea, la gente en Sebaco, más allá del fanatismo, más allá de que su equipo, que lo quieren, que quisieran,
el equipo está estructurado de una forma que no le da para competir. La línea defensiva del Seba Cuelías, Matamoros, que no jugó casi nada el torneo pasado. Roger Alarcón como defensa derecho y Sosa y Ariel Velázquez. Matamoros lentísimo, Elías, súper lentísimo. Y Roger Velázquez, que no es nuestro amigo, también lento por la banda. Y si son los dos centrales, siempre perdieron la marca, los dos centrales del HH por Sebaco. Siempre. Y si ya vamos de media cancha hacia adelante, Elías, no hubo una claridad de juego en lo absoluto para el HH por Sebaco. Ya vendrán los eruditos del fútbol a decirnos, no, pero es que el Tren del Norte. Ya vamos a hablar del Tren del Norte porque tiene su mérito el conjunto norteño que lució, yo tengo que decirlo, lució impecable el Real Estelí. Lució como nunca el Real Estelí, Elías. O sea, una maquinaria. Y lo dije yo también en mi Facebook, porque así como criticamos, así reconocemos también. El Real Estelí fue el mejor equipo que se vio en este inicio de torneo. Y se le ve la mano al señor mexicano que está con el Tren del Norte, Elías. Por cierto, yo tengo que destacar, Luis, la gente en Estelí debe estar muy, muy contenta, muy feliz, porque hace mucho, mucho tiempo que pedían, Luis, pedían que jugaran los estelianos, que le dieran oportunidad a los juveniles, y es lo que este señor ha venido a hacer, Luis. No sé, no tengo la cantidad exacta de cuántos juveniles jugaron, pero sí hubo muchos jugadores de la juvenil que ya jugaron con el equipo del Real Estelí, y mira qué bien, qué cómodo. Yo te lo decía a vos y se lo compartí a un amigo, el Real Estelí, Luis, ni necesitó despeinarse el día sábado allá en su estadio Independencia, porque, Luis, el equipo del HH por Sebaco no ofreció resistencia en lo más mínimo, Luis, en lo más mínimo. Mira, y por ahí le han caído a palos al señor Navarro, pero lo que dijo fue la realidad, aunque nos moleste. Y ahora, que no se la vengan a dar de puritanos los sebaqueños, Luis. Te lo tengo que decir así, si se molestan, se molestan. Yo he escuchado un montón de malas palabras en el estadio y nadie dice nada, porque, no, pero como es Navarro, todo el mundo le ha querido caer a palos. Pero lo que dijo el señor no es nada del otro mundo, fue lo que sucedió prácticamente en el estadio Independencia, Luis. Entonces, pero mira qué interesante. El equipo del HH por Sebaco, Luis, está apostando a individualidades. El señor Zúñiga, que parecía el correcamino por la banda echando fuego, pero no pasa nada, no trasciende en sus deportes por el extremo izquierdo, aunque se mete y quiera disparar, ya se la conocen, Luis, y le cierran perfectamente los espacios. O sea, si vos sos el DT contrario, vos decís, mira, ya sabes que ese maje va por línea de fondo, aguantalo, y otro más que le dé cobertura por si quiere quebrar hacia el centro, le terminan bloqueando todos los tiros que quiere hacer a Marco. No pasa nada. Galeano, se lo dije, Luis, a usted, y yo lo voy a confirmar hoy, Galeano va a jugar quizás un 40 o un 30% del torneo. Terminó lesionado, está lesionado. Si se recupera, está propenso nuevamente a lesionarse. O sea, qué inversión la que hizo el HH por Sebaco. Yo miraba jugar ayer a Duber Quiñones, el colombiano que ahora está en Jalapa, ocupando el número 10 del ART Jalapa, que lo tantearon al muchacho este Duber Quiñones, los sebaqueños. Duber las peleó todas, Luis, de inicio a fin, igual en Copa, acá vos lo viste jugar, cuando terminó el partido y lo entrevistaste, hasta echaba humo el hombre, de lo caliente que estaba. Entonces, digo yo, ¿qué diferencia, más allá de que Galeano sea goleador, de que tenga una pierna educada, de que tenga más de 100 goles en liga? Pero está mal, físicamente no está. Él te lo dijo a vos, Luis. La misma gente de Sebaco me lo dijo. Galeano ni siquiera está entrenando porque está lesionado. Entonces, es un jugador que así lo vas a tener durante todo el torneo. Entonces, apostás a Zúñiga. Apostás que Pucharella te va a estar metiendo balones. No pesa en primera división, Luis. No pesa. No pesa y no te reforzaste atrás en nada. No te reforzaste en medio. O sea, ¿crees que Galeano y Zúñiga te iban a salvar el torneo? No, hombre, está mal el equipo del HH por Seba.
y obviamente la gente que está a cargo no lo va a reconocer, porque ahora están con el agua hasta el cuello, y ojalá, y busquen cómo acomodarse por ahí, porque ya se acabó el tiempo, yo creo, para inscribir más jugadores, y aparte que no hay más. Entonces, por lo del Estelí, Luis, yo le pongo 100 al Real Estelí. No jugó con toda su plantilla, ya te dije, le dio oportunidad a los juveniles y le dijo: mi compadre, bienvenido a la realidad, esto es Liga Primera y no estás en Segunda División. Aquí nosotros hemos ganado durante los últimos 20 años. Dice el Pelón Navarro, no debe haber dicho eso. Pero mira, hombre, lo que dijo el Pelón fue lo que nosotros dijimos. Porque vos sabes algo. Lo que pasa es que... Te quiero decir algo, discúlpame. Se fueron eufóricos el martes, los de Sebaco, de aquí del estadio. Es más, nos volteaban a ver y decían: ¡Ya vieron! Pero espérate, si lo del martes fueron dos chispazos de pucharela. ¡Solo eso! Fueron dos chispazos de pucharela que le están pensando en vez de poner la manta que está en la entrada, en el puente de Sebaco, van a poner una a pucharela, porque fue pucharela quien hizo el juego del martes. Yo te lo dije a vos, y eso que iba un poco tarde, yo no le veo nada, Elías, al Sebaco. No le veo nada, o sea, no. Me podrán decir que está empezando, que no tuvieron pretemporada. Sí, Elías, pero vos sabes algo. Y con esto cerramos el tema de Sebaco. Cuando vos como directiva, siempre nos escucha la gente de la directiva, vos como técnico, vos como cuerpo técnico del Sebaco, no decidiste incorporar un defensa central de categoría, porque no lo tiene Sebaco. Más allá de que Miguel Sosa, el Concha Levalle, sea un buen defensa y todo, pero necesitaba alguien con experiencia, con recorrido en primera división, no lo hizo. No incorporó a un contención con experiencia tampoco, no lo hizo. Y tampoco incorporó a un centro delantero con experiencia. No lo hizo. Ahora, yo le diría algo a los jugadores de Sebaco. Esos que se andan rasurando el pelo, haciéndole la fotito, el video y todo, para pura farándula totalmente, cosas que no son tradiciones nicas, deberían de preocuparse por hacer una buena presentación. Porque la gente en Sebaco se entrega al equipo. Y lo menos que esperan, o sea, perdés, no pasa nada, era el tren del norte. Pero con la presentación que dio Sebaco, Elías, dejó mucho, pero mucho, mucho que desear. Y desde ya se lo digo, va a sufrir el HH Sport Sebaco en contra de todos los equipos de Liga Primera. Te lo digo, y ponele ojo a eso que te estoy diciendo. Luis, yo para cerrar el tema de Sebaco y el Real Estelí, retomando un poco lo del Pelón Navarro, lo que él dijo, como lo estábamos mencionando, es algo normal, lo han dicho miles y miles de sebaqueños. Quizás fue un error que estaba en vivo y no se dio cuenta, pero no es, tampoco lo satanicen, por favor. Están locos la gente que no, que mira, que es un vulgar. Por favor, más vulgaridades he escuchado yo en el Colosal y nadie dice nada. Entonces, no pasa nada, Luis. Ahora, el HH lo que tiene que hacer es darle la vuelta y buscar cómo el señor Martino ordenar su equipo y ya. Ordenar su equipo y ya, porque imagínate, yo creo que tienen que ponerse las pilas, pero ya. Bueno, pero es que la gente, bueno, trajeron a Aliano, es más caro, escuchar el es mejor. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero lo que no acepto yo, Elías, cada quien tiene derecho de pensar como le parezca. Pero yo siento hay veces que la gente no le gusta, o sea, si el equipo pierde, se enoja porque vos decís, jugaron mal, van a sufrir en el torneo, no tienen estructura, no tiene una columna vertebral el Sebaco, no tiene. Fíjate que Estelí, Carlos Benavides, de Tertulia, ofreció una lámina donde salen los triángulos del Estelí, siempre marcando a su liga, lo marcan 4 o 5 jugadores rojiblanco. ¿Qué va a hacer Zúñiga en contra de 4 jugadores? Por más rápido que sea, por más hábil que sea, son 4 jugadores. Se le va uno, lo está esperando el otro. Se le va a los dos, lo está esperando el otro. Entonces, no puedes apostar a individualidades. La verdad, Elías, es que quién sabe cómo va a ser, o sea, cómo
tendrá que sacar lo que pone la gallina, los jugadores de Sebaco, garra, para poder revertir esta situación, porque se la van a pasar mal, mal, mal. No, pero yo creo que Luis, el equipo del HH, con todo y como está, tiene para competirle a Locotán, tiene para competirle a Jalapa, vamos a verlo el sábado en contra del UNAM. Entonces, mira, dice Albert Castillo, esta gente de Sebaco, muchos hablan, este mismo torneo van para segunda, creen que la primera es igual que enfrentarse al FC Gutiérrez, les falta mucho invertir en jugadores. Entonces, no sé, Luis, yo creo que tienen que buscar cómo ordenarse ya, Luis. También hay que decir, Luis, hay que decir que nosotros, bueno, mira, por ahí la gente cree que nosotros, que estos majes le tiran, pero no, hombre, mira que también les reconocimos también, Luis, que el HH fue el último que tuvo la oportunidad de escoger, se quedó prácticamente con lo que había y ya. Entonces, también no creas, eso usted termina pasando factura. Ahora hay que ver la mano de Martino, Luis. Bueno, escogiste desechaste desechaste estos dos que ya estaban en el equipo. Vamos a ver si escogiste bien y la gente de Sebaco le va a pedir cuenta. La directiva, los aficionados y el mismo torneo te va a ir poniendo la soga al cuello. Marcos Torres, Marcus, entonces mentira pues lo que estamos diciendo. Jugó bien, pues. O sea, ganaron. Y se vieron bien. O gustaron. Para vos. Está bien. Si vos querés pensar así, pensalo. No hay ningún problema, hermano. Tranquilo. No son Dios, pero en el fútbol así pasa. Se pierde y se gana. Espere que empiece a ganar. A ver qué dice. Viva Sebaco. Y el tren es el parásito de todos los equipos managüeños. A ver qué pasa. Solo está empezando la primera vuelta. De los errores se aprende. Es que Luis, para que la gente esté clara, Luis, lo que nosotros estamos analizando es la primera jornada, el desempeño de los equipos en la primera jornada. Nadie está diciendo que ya descendió el HH por Seba, pero obviamente vos vas tomándole el pulso con lo que vos estás viendo, Luis. Saludos desde Estelí, ¿cómo ven al tren? Perfecto, perfecto, mucho mejor que el cacique de Irán Gen, yo, Luis. Qué bueno, Elías. Por cierto, qué buen trabajo, qué bien se ve Cristian Flores con el Tren del Norte, qué bien se ve Marvin Flete también, Francisco Paz también, hicieron ingresar un juvenil número 51-52, muy bueno, un zurdo, Talavera, de apellido Talavera, muy bueno, muy bueno. Entonces, por cierto, Jubran, el jugador juvenil del Tren del Norte, hizo un golazo en contra del Diriangén, pero golazo, golazo. Ojalá que le den la oportunidad, ojalá que le den la oportunidad. Jorico, está bueno que critiquen, para eso es el fútbol, para dar opiniones. Esto es así. Yo no vuelvo a cometer ese error, ¿sabes? De quitar videos solo porque alguien se quitó. Así son las cosas, Elías, así son las cosas. Estos fanáticos, el tren no se ha medido todavía. No es que no se ha medido. Hicieron su chamba. Whitman Talavera se llama el jugador del Real Estelí. Muy bueno este zurdo, muy bueno. Ojalá que le den más oportunidad. Bueno, Elías, el otro partido que se llevó a cabo es el de el Walter Ferretti versus Real Madrid. Se esperaba una mejor presentación del conjunto somoteño, los burritos de Somoto visitando la capital con la incorporación de Ricardo Mendieta, Jorge Ellis, bueno, Luis Gaitán, uno que otro jugador ahí del Junior. Keylor eres tú, el cebaqueño Pablo. Sin embargo, se terminan yendo goleados de la ciudad capital, 4-1, le metió el Walter Ferretti. Mira, al hueso, Elías, al hueso, los fanáticos locos, los fanáticos, esos fanáticos intolerantes y violentos que siempre nunca vas a, tal vez quizá nunca pueda erradicar del estadio o de los estadios, lo critican al hueso porque llega a la semifinal y no la gana, o porque una final y no la gana. Pero bueno, veamos qué nombres interesantes tiene el Walter Ferretti. Denis el Pulpo Espinosa, Dishon Ford, Aider Calero, que se dio Alejandro Ismael Tapia, Mendieta. Ismael Mendieta, pero Elian no tiene presupuesto.
el equipo del Walter Ferretti, al menos como lo tenía antes, que lo recuerdo bien, Elías, tenían jugadores súper interesantísimos. Este equipo del Club Deportivo Walter Ferretti hoy no lo tiene. Sin embargo, el Hueso hace jugar bastante bien a este equipo. E inician bien, 4-1, goleando a los Burritos de Somoto. El Real Madrid es un equipo un poco impredecible, quizá pueda mejorar, tal vez. El ART de Xalapa, 1-1. Usted tuvo la oportunidad de verlo, Elías, este partido. No sé si nos comenta. Sí, Luis, fíjate que el partido fue un tanto extraño. El tema de la lluvia, ya sabes que siempre va a terminar afectando el partido porque se vuelve pantanoso, lodoso. Entonces, extrañamente, el equipo de la HH Corsevaco tuvo muchas oportunidades en el primer tiempo, Luis, pero no logró concretar. Es lo que te decía, que Duber Quiñones las peleaba todas y llegó a línea de fondo y todo. Ahí están hablando de Whitman Talavera, Luis, ¿verdad? Dice Moisés Montañez, bueno. Sebaco jugó todo tímico y nervioso. Le pasó la factura, respetó a este lead, por eso salió destrozado con esa goleada. No se mentalizaron en jugar de tú a tú, pero esto apenas empieza. Ánimo, Sebaco. Está, Luis, la opinión de Moisés Munguía. El fútbol del Hueso no es muy vistoso, pero es efectivo, diría yo, Luis. Es efectivo. No es tanto que sea vistoso, no. Quisiera ver a otro técnico con este equipo, con esos nombres. Sí. ¿Me entendés? Entonces, Luis, se fue 0-0 el primer tiempo. Y mira, recién iniciaba un muchacho bastante joven, como que de 20, 21 años, ingresó de defensa en el equipo del Deportivo Cotal, y que era el primer balón y lo expulsan, Luis, porque se le pasó el balón, llegó el delantero y lo guiñó, le sacaron roja, bien expulsado. Todo el segundo tiempo lo jugó con 10 hombres el equipo del Deportivo Cotal, pero extrañamente, Luis, cuando más estaba atacando el equipo del Xalapa, viene Henry Niño, jugador que había sido desechado por el cacique de Irian Henry. Se manda una jugada desde la media cancha en una pared, termina entrando al área, y cuando se va a perfilar para disparar, le cometen la falta, era penal a todas luces, y fíjate que lo termina convirtiendo, se va arriba en el marcador, y en lo último del partido, hay una jugada bien, bien polémica, Luis, porque hay un centro que termina haciendo uno de los jugadores del Xalapa, y uno de los delanteros le da en la mano, y queda ahí, y otro la termina rematando y termina en gol. Sí tengo que decirte, es muy, muy difícil que uno de los árbitros, ya sea el lateral o el central, pudieran ver que le dio en la mano, porque el balón venía acá y le dio aquí, era casi imposible. Entonces terminó 1-1, la gente de Ocotal se fue muy molesta, diciendo que les habían robado porque estaban ganando el encuentro, y si el árbitro hubiera cantado esa mano, se iban con la victoria. Pero también en el primer tiempo, al equipo del Xalapa, hubo una jugada ahí que parecía penal y no la terminó cantando, Luis. Bueno, yo pienso, Elías, que el Xalapa, bueno, preguntan cómo miramos a Ocotal, cómo vemos a Xalapa. Elías, Ocotal, a ver qué puede hacer Mario Alfaro una vez más con este equipo. Se desarmó todo el equipo. Por ahí el nombre que... Sí tengo que decirte, Luis. Muchacho, no recuerdo qué apellido es. Se llama Alan. Es defensa hondureño. Mira, pero sinceramente te digo, Luis, no pesa en el equipo. O sea, vos sabes, para tener, venir. El Deportivo Cotal siempre se ha caracterizado por traer muy buenos jugadores hondureños. Pero yo te digo, Luis, con lo que vi de ese muchacho jugando el día de ayer en Xalapa, no creo que vaya a terminar el torneo, y más conociendo de la forma de dirigir del señor Mario Alfaro. Entonces, no, por ahí, Luis, yo creo que el equipo de Locotal sí va a sufrir mucho en este torneo. Yo no le veo mucho, Elías, al conjunto del Club Deportivo Cotal. Un equipo abstracto, totalmente, no le veo. Fíjate que veo mejor a Xalapa que a Locotal, con la incorporación de Alcázar, de Duber Quiñones,
¿cómo se llama el otro muchacho? Ervin Aguirre. Son personas, Elías, que le han dado dinamismo al conjunto del Xalapa y conforme pase el tiempo, lógicamente se van a ver mejor. Yo veo mejor al Xalapa que al Club Deportivo Cotal, pues, a la primera impresión. Hola, hermano Gaitán, de fondo la cumbia del gato, mejor, dice. Un saludo eufórico. Y bueno, Elías, así terminaron, así terminó la primera fecha de Liga Primera. Interesante, interesante. El Managua, Elías, es el fiasco de la primera jornada. Pierde en contra del Juventus. Más allá de que Juventus hizo un buen partido, un buen planteamiento táctico, el Managua, Elías, tenía la obligación de ganarle a Juventus por plantilla, por todo. Mantiene la plantilla del torneo pasado, Luis. Juventus desechó muchos jugadores y mira, viene y le hace partidazo. Sí. Pero bueno, Elías, 1-0, 0-1 perdió el conjunto capitalino en contra de Juventus Fútbol Club. Ocotal corrió con suerte, fue dominado completamente. Yo por eso digo que veo mejor al conjunto del ART Xalapa que al conjunto del Club Deportivo Cotal. El domingo, UNAM versus HH por Sebaco. Ahí se decidirá quién anda mejor. Bueno, habrá que ver. ¿Cómo ven al cacique mañana? Con esto nos despedimos. Elías recibe en casa mañana a las 8 en punto, por cierto. Esperen la previa desde el proyecto de Estadio Nacional. Ya nos comunicamos con la gente del cacique. Nos dicen que mañana están las acreditaciones, Elías, para que ya estés tranquilo. Porque no había respondido. Lo que te decía, entonces mañana nosotros estaremos con toda la previa desde el Estadio Nacional. El partido es a las 8 en punto. Seguramente, yo pienso, Elías, que todo dependerá cuánto pueda aguantar el cacique si logra pasar de los 15 minutos y asentarse. Lógicamente, Carlos, el Chino Torres, Leonel, el Chino Torres va de menos a más, se vio mejor en este partido. Yo pienso que no van a contar con Eric Téllez porque apenas se viene recuperando. Pienso que René Huete, Elías, más allá de la experiencia que tiene en primera división, con la selección y todo, todavía le está costando adaptarse un poco. Y John Mosquera hasta está funcionando como defensa central. Por ahí, Elías, habrá que ver el planteamiento táctico que hace Flavio da Silva. No sé, Elías, de repente yo pienso que todo pasa por cuánto o por si logra llegar más allá de los 15 minutos el conjunto de los caciques del Diriangén. Se pueden asentar mejor, pueden fluir de mayor manera. Y bueno, yo pienso que seguramente vendrá alguna que otra gente de Diriamba a ver al equipo de los caciques del Diriangén en esta participación internacional. Te escucho, Luis. Fíjate que para terminar, Domingo Palma, iba a hacer referencia al comentario, dice, mira, en términos generales aquí lo que manda es el billetón y las grandes contrataciones, nadie ha dicho que vamos a ser campeones en primera. Un saludo eufórico para el dueño de la mejor disco móvil de Seba. Pero sabes, yo creo que es que quizás lo que necesita la gente de Seba es como redireccionar el barco para por lo menos mantenerla. ¿Sabes por dónde es que les pasa la factura al equipo? O más que todo, más que al equipo, porque el equipo al final es el que juega. A la gente que sigue, Luis, al equipo. Que dice, no, que el equipo viene a competir y qué. Y donde miran o se encuentran con la realidad, ahí es donde se molesta a la gente. Pero bueno, y dos datos más para irnos. Uno, nos decían por ahí que, no sé si es oficial, pero muchas personas comentaban que Jaime Moreno ha dado positivo para COVID. Está fuera de la convocatoria para el día de mañana con el cacique Diriangén. En Managua, Luis, se juega. Sí, también se dice que Eric Alcázar, te decía, Luis, ha sido sancionado con 4 juegos. Cuatro juegos, porque cuando lo amonestaron el partido, terminando el partido, Alcázar le hizo un comentario a sus compañeros y el árbitro central lo tomó como que si había sido para él. Lo amonestó e informó al comité disciplinario
mismo que le está aplicando 4 partidos de suspensión. Entonces, baja sensible para la red de Xalapa también. Solo que es extraño, Luis, porque la gente del Managua también le habían sancionado allá a Lucas Dos Santos por hacerle una seña, la reclamó el Managua y se la quitaron. Y ahora al Alcázar le aplican 4. Lo que pasa, Elías, no quiero decir que este jugador hizo esto con este objetivo, pero yo, Elías, he visto muchos jugadores de Liga Primera o de Primera División, que es lo mismo, valga la redundancia, que se hacen expulsar para no entrenar, para no ir a jugar, para no viajar con el equipo. Cuidado por ahí, Elías. Yo conozco. Pero es que no lo expulsaron. No me refiero a este caso, por eso lo aclaré. Te digo que he visto, y jugadores de selección nacional, ¿ves? Sí, por eso no se toma en cuenta el día viernes. Ah, bueno, verán cómo suben los freseros. Y por cierto, el Club Deportivo La Sabana, Elías, empezó a anunciar todos sus refuerzos. Resaltan entre ellos Nestalí Navarrete y Jaime Fernández, jugadores de San Rafael del Sur, que llegan a reforzar el conjunto fresero. Elías, nos vemos mañana en el estadio. ¿Cree que llegue temprano usted o no? Por supuesto que sí, vamos a estar por allá. Y no sin antes, Luis, agradecerle a la gente que ha estado acá conectada a la señal más eufórica del Fútbol Nacional. Ya luego, como decimos, Luis, estamos en pláticas con un nuevo diseñador para que vaya actualizándonos nuestros artes, Luis. Entonces, yo creo que viene mejorando todo, Luis. Dice, mira, Marcos Torres, bueno, se la pondré fácil. Xalapa será campeón de la primera cuando ustedes dos aprendan realmente sobre fútbol. Porque ni expresarse, bueno, pues lo podemos invitar al amigo si quiere. No sé qué le pasa. Pero tranquilo, aquí se le respeta la opinión a todos. Saludos eufóricos para todos, Luis. Bye bye, Marcus. Saludos eufóricos.